Constitución Política de la República de Nicaragua. Título 8. De la Organización del Estado. Capítulo 2. Poder Legislativo. Artículo 143. Un proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Presidente de la República deberá regresar a la Asamblea Nacional con expresión de los motivos del veto. La Asamblea Nacional podrá rechazar el veto total con un número de votos que exceda la mitad del total de diputados, en cuyo caso, el Presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley. Cuando el veto sea parcial, este deberá contener expresión de los motivos de cada uno de los artículos vetados. La comisión correspondiente deberá dictaminar sobre cada uno de los artículos vetados. La Asamblea Nacional, con un número de votos que exceda la mitad de sus miembros, podrá rechazar el veto de cada artículo en cuyo caso el presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley.